Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore. Vamos a acabar de allanar todo lo que estábamos allanando. Estabiliza, vale. Estabilizado. Dejando todo esto por aquí. Todo esto por aquí. Venga. Y vámonos. Necesito comida, ¿eh? No tengo comida. Nada. Mira, tres chuletitas, qué rico. A ver si acaba de crecer aquello. Y nos ponemos a con la comida porque si no, mal asunto, ¿eh? Vale, vamos allá. Vamos a continuar. No me digas, ve, que voy. No voy ahí. Hala. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, no me lo digas más. Vale, ok. Yo lo que estoy pensando hacer, mira, voy a hacer de otra manera la casa. Tenía que pensar llenarlo todo, pero nada. Voy a llenar hasta aquí. Voy a llenar todo esto. Y vamos a incrustar la casa sobre todo esto. Ya veréis. Ya veréis. Aquí. Vamos a incrustar la casa aquí dentro. Luego ya iré cambiando las paredes y todo eso. Mierda. Me quito los saplings. Voy a ponerme esto. Sí, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Pon esto por aquí. Y luego ya iré modificando un poco. No sé si hacerlo así o cómo hacerlo. Bueno, vamos a quitar también estos árboles de aquí. Ve tú que está más cerca. Poquito a poco lo iremos construyendo. Yo siempre voy cambiando de opinión. Nunca voy. A lo mejor tengo una idea y sobre la marcha la voy cambiando. Yo soy así. Vale. Me llevo los saplings para luego replantarlo todo. Ok. Aquí me interesaría. Menos limpiar dos líneas. Vamos a hacerlo más o menos natural. Que quede natural así. Así queda más natural. Y le podemos ganar incluso. Hostia, qué susto me ha dado el puto calamar. Le podemos ganar una mititilla aquí. Despacio. Y aquí me voy a hacer. Voy a hacerlo así. ¡Vamos, hombre! Calamar de los cojones. Mira, ya te cojo tinta. Ya que estoy aquí. Bueno, ¿de que te mueres o? ¿O es para mañana? Vale, así ya está bien. Y aquí lo que voy a hacer a continuación. Lo voy a hacer primero de. No, voy a hacer de madera. Pasillo de madera. Venga, vamos por aquí. Vale, un momento. Otro aquí. Ya no toco más. Me cago en la leche.
Hop. Hop. Ahí va. Ahí va. Así lo haremos todo. Ahí va. Está haciendo de noche. Vamos a dormir. Verá, verá, verá lo que me la quería montar aquí. Fua. Ya lo estoy imaginando, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ya lo tengo situación en la cabeza. Vamos a hacer hoy la granja. Al menos la granja, bueno, entre comillas, granja. Bien, un aplauso, por favor. Eso sigue sin crecer. Tú a tu rollo. Cuando quieras crecer, tú creces, ojo. Voy a hacer la granja de... No granja, sino los cultivos. Me gusta hacerlo en el agua porque así tampoco parecen creeper ni bicho. Mucho mejor. A ver. Uno. Dos. Tres. Esto va a quedar muy corto aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo no sé qué pusimos en el reto, pero me parece que 5 por 9 no, no está bien puesto, ¿eh? O sea, 9 por 9 no está bien puesto. O sí. Sí, sí está bien puesto, sí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4. Esto tendría que ser el centro. Coño. Ay. Centro, 1, 2, 3, 4. Vale. Y si vamos a recortar un poco más así. Y ya lo rellenaremos con los cubos de agua. A ver, carajo. Incluso mejor hacerlo aquí. No le pasa tampoco que está así. Y esto quitarlo. Vamos a hacer uno primero. Porque no necesitamos muchos más ahora. Ya que si no tengo otras opciones, no sirve de nada. Vale. Dos, tres y cuatro. Ahí está. Es mucho más jodido que hacerlo en tierra, porque en tierra es súper sencillo de hacerlo. Sí, pero aquí tenemos menos peligro. Y me gusta más. Esto ya lo tengo hecho en la serie de... No es por hacer spam, como dice mi amigo S.A. Pero en la serie de Odisea Minecraft ya lo tenemos hecho así. Tres. Son tres como cuatro aquí, cojones. No sé si... Yo creo que... Desea yo... Perdona que te diga, pero a mí me parece que así no, no da, no llega todo, ¿eh? Vamos a probarlo. Aquí he hecho solo tres. Pues es gilipollas. ¿Yo cómo coño cuento, tío? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4. Y me falta otra. Si es que mi tontura es muy grande. Vale. Ahora. Vamos. Y ahora iremos a plantar todo esto. Una vez que ya lo plantemos todo esto, pues mira si va ya
alimento. Ahí sí me dan una patata. Lo que pasa es que si no mato zombies, no me van a dar patata. Vale, ok. Una vez hecho esto, mucho mejor. Vale, perfecto. Ok. Pues aquí tenemos un pedazo de campo de patata de la hostia. Epa. Me pasé, voy. Vale. 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 Perfecto. Vamos a poner uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y otro aquí. Bien, iluminado. Ya tenemos hecho esto de aquí. Muérete, asqueroso. Sagodita ya tengo, vale, perfecto. Mejor, mejor. Vamos a arreglar el desperfecto que he hecho yo aquí. Vale. Arreglado es perfecto. Y ahora lo que necesito es semillitas. Y cuando no quieres, tienes un montón. Sabiendo que están. Hostia, tengo ahí esa planta. Estaba pensando, digo, tío, tengo esa planta para cogerla. Pero que digo, si. Dame comida, anda. Cuando la necesito, ya la vendré por ella. Perfecto. Yo voy con mi calma. Tranquilamente. Tiro. Hacemos hacer las cosas ordenadamente. Vale, ok. Vamos a empezar a plantar. A ver si encuentro una. El bioma este de la. Ahora me saldrá. De la ciénaga, como le llamo yo. Y me consigo unos nenúfares. Miría muy bien. Este árbol aquí me estorba. Consigo unos nenúfares que mirían de muerte. ¡Zombie! ¿Qué? ¿Me va a trolear ya ahora y no va a darme nada? Macho, que antes siempre parte cualquier cosa y te está dando semilla y ahora no me va a dar una puta semilla, tío. ¿En serio? Cuando no quieres semilla, venga semilla, venga semilla. Hago la leche. Vamos a ver si tengo en casa. Ya pasamos a dejar la chuleta cociéndose. A la choza. ¿Qué casa? Choza. Aquí tengo dos más. Por aquí tengo una más. Venga. Vamos a calentar esta chuleta. Venga. A ver si consigo al menos dejarlo ya más o menos rellenado. Un poco. Ya me está gustando esto. Mira, mira qué espacio aquí tengo ahora. Más bueno que todo. Ah, toma por culo. No quiero saltar tan fuerte para que no le pegara leñazo a la tierra y la quitara. Vale, ya con eso ya está de puta madre. Ok, entonces si esto aquí tengo yo. A ver. Vale. Madera por un tubo. Vale.
Si aquí tengo esto hecho yo, ¿vale? Esta, esta y esta van fuera. Haré escalera aquí. Y aquí lo que pasa es que tengo que hacer una puerta. Puerta. Ok. No, esto es muy cerca. No me gusta aquí. Aquí. Aquí mejor. Mejor aquí. Sí. Me gusta más aquí. Vamos a empezar los cimientos de la casa. ¿Vale? Tiramos para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Hasta aquí. Yo creo que sí. No, aquí. ¡Epa! Sí, mismamente. A ver, a dormir. A dormir y ya la voy a hacer. Esto, ya verás. Vamos a ver. A ver. Vale. Lo que me esperaba. Ahora. Rotamos esto. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Mierda. Vamos a romper esta pala ya que tengo. Pico tengo aquí encima. No tengo pico. ¿Y los picos? Mira, este mismo, tío. Vamos a romperlo. Vamos a romperlo aunque sea. ¡Luz! Como ya dije, vamos a unir una cosa con la otra. Entonces... Perfecto. Y entramos ya para la otra. Perfecto, perfecto, perfecto. Así mismo. Vale, necesito mucha más madera. Y también necesito. Voy a necesitar de todo, ¿no? Un poquito de todo. ¿Qué os parece hacer la casa? Dos. Yo creo que hasta aquí. Podemos hacer la casa, aprovechar esto y hacer una puerta para salir por aquí. Otra puerta para aquí. Una puerta doble, me iría bien. Pero claro, queda, ya queda descentrada de eso. Me da igual. Una puerta. Pero no tener que arrepentirme. No es de hacer solo una puerta. Vamos a coger mucha madera, va. Bueno, mucha madera. Llamar a X. Tampoco hace falta coger aquí ahora ya la vida eterna de la madera. Ve tú que estás más cerca. Vamos. Voy a coger esa caña de azúcar también. Y a empezar a coger cristal. Arena. También arena. Una cruz, fuera. Arena, iremos metiendo ya la en el de esto, en el horno. Y e iremos haciendo ya el cristal. Porque si no, por mucha madera que cojamos, si no tenemos cristal, nos comemos los mocos. Ya que no tenemos ventana. Y a mí me gusta hacer mucho ventana, mucha ventana, mucha ventana, mucha ventana. Así que a ver, cojo todo esto así. Y un stack. Puede ser suficiente. Mira, un stack. Justo, ¿eh? Ni que pintado. Vamos a coger esta. Me gustaría hacerla con la otra, con el acacia puede ser. Pero bueno, no tenemos. Con lo cual... Habrá que aguantarse así. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a coger estos árboles que hay por aquí. Vamos, vamos, vamos. Que echo de menos el triple capitator, ¿eh? Es que va muy bien. Va demasiado bien.
Y a ver si me da tiempo, porque es que lo tengo que subir a las 3. Llevo 20 minutos, me quedan 10 minutos. Y lo tengo que subir a las 3. Son las 2 y 24 minutos ahora del mismo. O sea, lo estaréis viendo. Los que los veáis nada más subirse, lo estaréis viendo con media horita de hecho. O sea, está calentito. No, cuidado, no quemaros. Porque ya te digo, hoy por suerte tengo fiesta en el trabajo. Y puedo estar grabándolo. Si no, tenía que haberlo grabado anoche de bici corriendo. Lo iba a grabar antes, pero el Darky me ha liado. Mamón. Me ha liado, me ha liado, me ha liado. Echa un Destiny. Y ya sabes. Una cosa por otra. Y al final se te echa un tiempo encima. Hemos estado probando lo de la reina, ¿no es? Lo hemos probado sin ti al final. Y la verdad que está muy bien. Dan objetos muy, muy, muy buenos. Mira, voy a hacer la prueba aquí de esto, mira. Lo del. ¿Cómo se decía? Lo del. La plantación aquella que os comenté el otro día de árboles. Déjame poder poner aquí. 2, 3, 4. Como hay muchos. Aquí, todo esto plantado así de árboles. Ya verás cómo crecen. Ya verás cómo crecen. Todo juntito. Así luego ya es directamente solo ir picando. Aquí donde mi hijo de, yo le dije, digo, de si a lo mejor hacerlo aquí la casa. Lo que pasa que, no, no me acaba de matar desea. No sé, no me acaba de matar. Sabes que los sitios tienen que acabarte de matar. Si no te matan, malo. Aunque está muy bien esto. Está también muy bien esta zona de aquí. Pero no me toca las palmas que me conozco. Y necesito. Me llevo todo esto. Vale, por aquí. Necesito más chuleta, ¿eh? Vale. Estoy viendo varias ovejas allí, o sea que me cargaré la oveja. Y vamos a darle ya. Finalizado. Uy, va. A ver si me quedo esta oveja. Al menos tengo dos chuletas más. Perfecto. Y hay tres. Vale, pues me cargo tres. Aquella la dejo, la de arriba. ¡Oh, dos chuletas! ¡Gracias! ¿Tú dame también dos chuletas? Vale, me da una. Bueno. Allí veo una vaca. Es una vaca lechera. La leche merengada. Hay que vacas más saladas, tolón, tolón. A ver, sí, al horno. Me llevo esta chuleta. Ay, no hace falta salir por aquí. Ya puedo venir por aquí. Que me ha atrapado el cofre de los cojones. ¿Dónde voy yo tan deprisa? Oh. Bueno, pues nada, vamos a hacer el cristal. Vamos a continuar la estructura. Cago en la leche. La estructura va a ser hasta aquí. Y de aquí para aquí. Es que me gustan a mí las casas cuadradas. Y aprovechando todo el terreno. Ahí está. Ahí va. No sé si hacer otra planta o no. Es algo que me tiene ya más preocupado. Vale. Por aquí. Por aquí. Ahí va. Y por aquí. Vale. Otro estaquito. Ahí, perfecto, perfecto. Ahí, qué bonito.
Mola cómo ha quedado. Vale, vamos a hacer así, mira. Voy a poner esto así, ¿vale? Lo voy a dejar así. Y todo lo demás de cristal negro, que me gusta mucho cómo queda. El cristal negro. Y así tengo esta parte de aquí, como dije, que la comunicaría. Así tengo como más distanciada la mina. Y de momento vamos haciéndolo así. Ahora vamos a hacer escalera. ¿Cuántas? Pues necesitas muchas. 12, 28, 32. Ya está. Vamos a probar con estas. Y si no, pues ya la hacemos de otra manera. Me cago en. A ver. Voy a poner esto aquí ya. Metamos. Hostia puta. Las putas escaleras. El por culo que dan a veces, ¿eh? Ahora, coño. Ahora tenemos. Encima tengo que dormir. Me cago en la leche. Me voy a traer la cama. Ahora después aquí. Más que nada porque como estoy aquí liado, no me apetece estarme peleando y dándome de hostia con los monstruos. Ya lo haremos más adelante. Tampoco nos preocupa mucho. Lo importante es ir acabando el hogar. Home sweet home. Y ya está. Sweet home Alabama. Tirirín, tirirín, tirirín. Me cago en tu padre. Bueno, aquí sí lo puedo poner. Porque como va así. La puta que parió. Ahora, leche. Ya pondré la esquina bien. Ahí. ¡Ah! Ahí, 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 ahí. Venga, bien, 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 bien. Ahora. Me va a faltar, me cago en la leche. Bueno, 21 niveles y todo, ¿eh? Me da igual si hago un poquito más de ella. Ya me va bien. Para futuro. Ahora, cojones. Vale, perfecto. Mira qué bonito ha quedado, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Viendo pasar el tiempo. La puerta de Arcala. Iluminación. Esto sabes para qué va bien, lo que va bien para iluminar el Rey Minimap. Va de puta madre. Porque como se ve bien el mapa desde arriba, sabes lo que está iluminando y lo que no. Vale, yo creo que con esto ya está. Vamos a mirar el cristal y lo dejamos. Yo creo que bastante productivo, una, que prácticamente he hecho ya la estructura de la casa entera. Vale.
A ver. Uno por aquí y otro por aquí. Como no me va a hacer, no me va a aparecer más. Y lo otro, si voy a hacer así, porque son para los laterales. Laterales. Vamos a poner unos pequeños laterales. Y mierda, porque me gusta a mí aquí doble esquina. Doble esquina. Doble esquina, perfecto. Mira, bonito. Qué bonito, un perrito piloto. Hala. Perfecto. Y con 16 cubos negros, ya tendré que coger más. A ver. Pues tengo que coger más tinte. Pues nada, chicos y chicas, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Mirad que ya la casa ya tiene otra forma, bastante amplia, para, bueno, repartir un poquito con amplitud. Y de, a partir de aquí ya ir haciendo ramificaciones. Por aquí podemos ir hacia allí y hacer más habitaciones para diversas cosas. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente reto hardcore. ¡Hasta luego!